fuerte aplauso para el teatro venezolano. Vinculado a la Universidad de los Andes y en Caracas a la Universidad Santa María, siendo pupilo del historiador Federico Brito García. Desde los años 60 ha desarrollado dos líneas de investigación, una sobre la historia sociopolítica del país y la otra sobre la investigación documental del teatro venezolano de los siglos XVI al siglo XIX, que en su mayoría permanece inédita. Su trabajo investigativo impulsó la propuesta del cambio de fecha del Día Nacional del Teatro al 13 de noviembre, que hoy celebramos en honor al decreto de 1828 del Libertador, en el que se concede un privilegio desde Bogotá, Gran Colombia, a dos empresarios teatrales, José de la Jorge y a José Cardoso, con la elección del territorio de Estado Civil de la provincia de Venezuela, José Antonio Páez, para levantar un coliseo, teatro y coliseo, en la ciudad de Caracas, en la esquina de las Anabias, llamada por la gente hasta el sol de hoy, esquina de coliseo, por el teatro que enalteció el emprendimiento criollo y la profesionalización del teatro genuinamente nacional. Palabras de Carlos Arroyo, director general de la Compañía Nacional de Teatro. En esta revolución que se modificara la fecha del Día Nacional del Teatro, empoderando un pensamiento descolonial y reconociendo la historia de la República. Nosotros profundamente complacidos, en nombre del Ministerio, en nombre de la Compañía Nacional, profundamente complacidos con que este acto se esté dando, con que haya tanta alegría, con que haya tanto reconocimiento merecido absolutamente, y que sea de hoy en adelante una fecha histórica y una fecha importante en el corazón de todos los hombres y mujeres del teatro venezolano. De verdad quiero agradecerle públicamente a
al ministro Ernesto Villegas, a todo el personal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que hayan hecho posible que esta actividad haya tenido hoy esta efectividad y este regocijo en cada uno de nosotros. Reciban pues, en nombre de la Compañía Nacional, en nombre de su personal administrativo artístico, un profundo abrazo y una conmemoración especial por este 13 de noviembre. Gracias. Vamos a invitar a la maestra Francis Rueda, por favor, que se acerque acá al estrado. Bueno, buenas tardes. Feliz de estar acá. Quiero abrazar cálidamente a todos mis compañeros de camino, a todos los que hacen posible que en algún rincón de este país maravilloso se levante o se abra el telón. El teatro, lo más grande, lo más humano que existe. De verdad que los abrazo con mucho amor, porque trabajamos muy bien. Bueno, me toca esta vez hablar de una persona a quien respeté y amé muchísimo. Primero porque fue mi vecino, increíble, mi vecino cuando yo era apenas una niña, y luego me subí a las tablas con él. Nunca me imaginé que me subía a las tablas con Rafael Briceño, mi gran maestro, el que me enseñó a decir el verso, el que me enseñó a amar la profesión. Y esta vez se creó un premio para él, la Compañía Nacional de Teatro. Es un reconocimiento que se creó este año, adscrito la compañía al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con el epónimo de uno de nuestros más importantes maestros de la actuación, en cuya figura se viene a representar la tradición teatral venezolana que conjuga los siglos XIX y XX. Conseguido en sus categorías, esta primera edición está dedicada de manera especial a premiar solo la categoría por trayectoria en nuestras tablas. Para mí, resulta una enorme satisfacción poder anunciar los ganadores de este año, colegas escogidos por un jurado especializado que vienen a inaugurar lo que sin duda se convertirá en uno de los premios más importantes del país. Nuestro Rafael Briceño nació en San Buenaventura de Hido, Estado Mérida, el 18 de julio de 1925, según reza en su recién descubierta partida de bautismo. Primer actor, fundador de la Compañía Nacional de Teatro en 1984. Sus inicios se remontan a insignes compañías teatrales de tradición decimonónica en los años 40, como la Compañía Ítalo-Española Zúfoli-Bódalo, la Compañía Española de Dramas y Comedias Baus-Calero, así como de agrupaciones teatrales como el Teatro Obrero, dirigido por León Bravo, la Sociedad de Amigos del Teatro, bajo la égida de Aquiles Hertad, la Compañía de Dramas y Comedias de Leopoldo Ayala Michelena y Luis Peraza, el nuevo grupo, integrado por Chocrón, Chalbó y Cabrujas, y en la última etapa de su vida, el Teatro del Rompimiento, dirigido por Livia Méndez y Fran Carreño. Es recordado por sus impecables actuaciones en teatro, radio, cine y televisión. Murió en Caracas el 22 de junio de 2001. En la ciudad de Mérida hay una fundación teatral que lleva su nombre. Antes de dar a conocer los premiados, me gustaría, bueno, llamar a Carlitos Arroyo, porque no está nuestro querido Román Chalbó, y a José Luis Briceño, su único hijo, a quien conocí desde muy chiquitito, hijo de Rafael Briceño. ¿Está José Luis? ¿Sí está? Lo quiero aquí, ya.
Bueno, ahora vamos, los compañeros galardonados en esta primera edición del Premio Rafael Briceño, por trayectoria teatral, a nuestra querida, admirada, Aura Rivas. ¡Bravo! Que nadie los recuerda y que fueron, hicieron demasiado por el teatro en este país. Rafael Briceño dio mucho en teatro, en cine, en televisión. Me tocó la dicha de trabajar con él en todas las áreas, más que nada en teatro y en televisión. Entonces me siento orgullosa y dichosa de ser la primera en recibir este premio. Y gracias a ti. Ahora le toca a un gran hombre, trabajador, admirado, que se llama Orlando Ascanio. Hombre de teatro dedicado toda su vida al teatro universitario y afortunadamente está con nosotros en la Compañía Nacional de Teatro, que es Gustavo Meléndez. Admiro de toda la vida, un estudioso, gran director,
un hombre entregado al teatro. Guillermo Díaz Yuma. Una de nuestras máximas dramaturgas, admirada, también entregada toda la vida al teatro, Xiomara Moreno. ¡Bravo! Persona de verdad que le ha dedicado al teatro, a la crítica, buen amigo, nuestro querido Edgar Antonio Moreno. Del profesor, de nuestro amigo, investigador, siempre estaba ahí para nosotros cuando lo necesitábamos. El maestro Orlando Rodríguez. Thank you.
fue. En Tocoma, un lejano pueblo del sur de Venezuela, el débil relincho de un caballo invisible detuvo el juego de los niños en el parque. De grava muy verde y cuidada, el parque era pequeño y siempre estaba poblado de pájaros que sumaban sus vistosos colores a los de las mariposas y flores. Esta mezcla de alas, plumas y pétalos brindaba a los ojos una viva acuarela natural. En medio de una fiesta de matices, los niños disfrutaban los espléndidos veranos del pueblo. Aquel domingo de abril, alegrado por un concurso de canto entre arrendados y cristos, pues, estaban todos jugando a las 40 bajas cuando escucharon el relincho a lo lejos. ¡Es un caballo! ¡Pero yo no lo veo que va! Yo tampoco. Y yo menos. Y yo menos. Así. Estuvieron un rato tratando cada uno de descubrir de primero al caballo, hasta que se cansaron y ya iban a empezar el juego de nuevo cuando volvieron a escuchar el relincho, esta vez más cerca. ¡Es un caballo! ¡Es un caballo! Sí, es un caballo, pero no se ve. Debe ser un caballo de mentira. Ay, ya, vamos a seguir jugando que ustedes estaban perdiendo. ¿Ustedes? ¡Ay! ¡Es de verdad! ¡Es de verdad! ¡Míralo! ¡Es de verdad! ¡Hijita! ¡Míralo! ¡Lo veo! ¿O acaso crees que estoy ciego? ¡Ay, por si acaso, mijo! El noble anciano, con mayor lentitud, parecía pedirle permiso a una pata para mover la otra. Como si le pesaran los cascos. Como si viniera de muy lejos y estuviera demasiado cansado. Lentamente se iba acercando al parque, donde los niños aguardaban en silencio, mirándolo fijamente bajo la sombra cubierta de flores amarillas del araguané. El caballo llegó al poco rato. A los niños les pareció que se tardó un siglo. Pasó frente a ellos y sin mirarlo siquiera, entró al parque como a su casa y se echó sobre la grama, debajo de una mata cargada de ciruelas. ¡Ay, qué pretencioso! Los niños lo miraron primero de lejos, luego se le fueron acercando más y más, y el caballo ni se movía, no hacía nada que los asustara. Un papagayo de colores y se le acercó más, le pasó la mano por las crines y acarició una oreja, y como los demás niños vieron que era mansito, también se le acercaron y empezaron a jugar con él y a darle ciruelas. Es mío, porque yo lo vi de primerita. No, es mío porque yo fui quien lo avanzó. El caballo es de todo y eso es lo bueno. ¿Qué tenemos? ¿Te das cuenta? Ay, claro que nos damos cuenta, claro que sí. Y siguieron dándole ciruelas al manso caballo, agarrándole la cola, las crines, las orejas, hasta que apareció Don Casimiro, el viejo maestro de Tocoma. Los niños, muy alegres, le dijeron: ¡Buenas tardes, maestro! Y le contaron que ahora tenían un caballo. Casimiro, sonriendo, se acercó y miró al caballo, cuya estampa lo apenó. Era un animal flaquísimo, las costillas como que se le iban a salir, los ojotes se le cortaban, las patas parecían más bien palos de escoba y las ancas semejaban una enorme horqueta. El caballo comía ciruelas golosamente. Don Casimiro, sin embargo, no tenía por qué apenarse, pues su flaca figura no era más afortunada que la del caballo. Más bien se parecían bastante. Alisándose los anchos bigotes blancos, el viejo maestro dijo: ¡Caramba! ¡Este es Rocinante!
Don Quijote, Don Quijote, niños. No lo conocemos. Por aquí no vive ese señor. Fue un caballero andante muy noble, valiente, que vivió en un lugar de la Mancha hace mucho tiempo y a quien llamaban el Caballero de la Triste Figura. El Caballero de la Triste Figura. ¿Y quién le puso ese sobrenombre, maestro? No es un sobrenombre ni un apodo, hijo. Él mismo se puso esa especie de título porque su figura era tan triste como la de su caballo. Ponerse un nombre distinto al propio era una costumbre de los antiguos caballeros andantes, y Don Quijote fue un gran caballero andante. Los niños que se habían distraído con la larga historia del fabuloso caballero que les contaba entusiasmado Don Casimiro, voltearon para ver si la figura del caballo era triste, pero se llevaron la gran sorpresa. El caballo ya no estaba allí. ¿Dónde está el caballo? ¿Qué se hizo el caballo? ¿Cuál caballo, niño? Aquí no había ningún caballo. Solo yo les estaba contando la historia de Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura, y parece que esta historia los hizo soñar despiertos. Pero los niños no le creyeron mucho a Don Casimiro porque sabían que al viejo maestro se le olvidaban las cosas. Y esa tarde, al regresar a sus casas, les contaron a sus padres lo del caballo, que primero era invisible y después apareció de verdad, verdad, y luego volvió a desaparecer. Sus papás los oyeron con interés. Y desde aquel domingo, todas las tardes, cuando juegan, cada uno lleva las orejas bien paradas, esperando oír a lo lejos los relinchos del amistoso caballo, porque están seguros de que aquella otra tarde, Rocinante estuvo en el parque y comió muchas ciruelas. Se titula Rocinante comió muchas ciruelas en el parque, del maestro Earle Herrera. ¡Feliz Día Nacional del Teatro! Trataré de ser breve. Prepárense. Bueno. Ahí. Felicitando a las mujeres y a los hombres. Con pompa, en medio de pandemia, en fecha de origen patriótico, independentista y bolivariano. Pues teníamos un Día Nacional del Teatro que evocaba una fecha de origen colonial. Y ahora nos sentimos mucho más cerca del espíritu de las artes escénicas venezolanas. Esencialmente venezolanas. Sin renunciar a la vocación universal del arte, de las artes. No se trata de encerrarnos en nosotros mismos para disfrutar haciendo de nuestro ombligo un mirador. Es estar mucho más cerca de nuestra identidad para poder dialogar con mayor fortaleza con el mundo. Quiero felicitar a todas las personas que han merecido hoy un reconocimiento, que lo han recibido de manera justa. Disculparme también por la demora en el inicio del acto, que siento la obligación de explicarles los detalles. Quizá en tiempos, llamémoslo así, normales, realizar un evento como este era coser y cantar. En estos tiempos en que lo más simple se ha vuelto heroico,
organizar una feria del libro, una feria internacional del libro de Venezuela, como la que estamos hoy realizando, es algo verdaderamente admirable e increíble. Lo decían varios de los intelectuales, escritores que participaron ayer durante la inauguración con el presidente Nicolás Maduro. Hernando Calvo Espina, desde París, nos decía, se salieron con la suya, porque el plan era que aquí no pudiera haber absolutamente ninguna dinámica cultural activada mediante la asfixia de nuestro país. Y en medio del cerco, del bloqueo al que se le ha sumado la pandemia y luego se le ha sumado el recrudecimiento del bloqueo, nosotros no podíamos sino salirnos con la nuestra. No podíamos permitir que la historia quedara registrado que un año llamado 2020, donde confluyeron esas catástrofes, no hubo voluntad ni capacidad para organizar una feria internacional del libro y celebrar, como se merece, el Día Nacional del Teatro. Y vaya qué sorpresa, en esta feria se han incorporado en la programación más de 600 actividades, que son muchas más que las 525 realizadas el año pasado en la misma feria. Habíamos calculado inicialmente 100, y la voluntad creadora y la disposición de participación de nuestros artistas, cultores y creadores hizo colapsar la capacidad logística de la feria para organizar este menú gigantesco que se ofrecen durante estos 10 días, que incluye, por supuesto, naturales, presentaciones de libros, intercambios entre autores y escritores, debates sobre las estrategias para la promoción de la lectura, sobre todo en estas circunstancias de pandemia, donde se impone lo digital, los desafíos de la industria editorial en tiempos de bloqueo y en tiempos de pandemia, pero que también incluye de manera ya esencial durante estas 16 ferias una participación de las artes escénicas y musicales. Y por eso vemos la escenificación, por ejemplo, de la obra de Arlo Herrera. Talleres, tutoriales, conversatorios, talleres de diversas disciplinas, de modo que la Feria Internacional del Libro de Venezuela se consolida como el gran evento cultural del año en Venezuela. Y quedará escrito para la historia que en el año 2020 no solamente se realizó, sino que se realizó con más brillo todavía que el que esperábamos cuando recibimos la instrucción de organizar. Yo quiero agradecerle a la gente del teatro y de las artes escénicas su contribución para este éxito rotundo que ya tiene la feria que ayer fue inaugurada. Quiero comprometerme con Carlos Hester a que sea un mural o una placa, pero que en el casco histórico de Caracas tiene que estar recogido el documento firmado por el libertador Simón Bolívar que autorizó la realización de actividades de las artes escénicas en lo que hoy se conoce como la esquina del Coliseo. Es compromiso nuestro. Pero les decía que tenía que explicarles la demora, y es que colectar estas condecoraciones que son emitidas por otros ministerios distintos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quizá en tiempos normales sea algo meramente burocrático, de trámite, que solamente ocupe los tiempos de los fijos, llamémoslo así, del mensajero y de una secretaria. Pero hoy moviliza esas cosas más pequeñas a las más altas autoridades de las instituciones para poder contar con que estén aquí las joyas que acompañan esta condecoración. Y bueno, no les cuento cómo organizar la feria en estas circunstancias. Aquí tenemos a Raúl Casal, que es presidente del Centro Nacional del Libro,
y viceministro, y él mismo diseña las portadas de los libros que edita. Se ríen, nos reímos, pero es verdad. Y eso no nos hace sentir mal, todo lo contrario, nos hace sentir todo bien. Pero les cuento esto porque yo debo asumir la responsabilidad, no se la voy a echar a más nadie, por las manchas del sol. ¿Saben que Martí decía que el sol ilumina, hermoso? Pero hay quienes se empeñan en mirar al sol y quedarse pendiente mirando sus manchas. Y un acto como este no debería tener manchas, debería ser todavía más perfecto que el sol. Y yo asumo la responsabilidad por la imperfección. Yo me decía, Dios mío, ¿y qué tiene que hacer Nicolás Curiel para que una orden Francisco de Miranda se le otorgue en su primera clase? ¿Cómo es posible que aquí nosotros hayamos anunciado que Nicolás Curiel iba a recibir la orden Francisco de Miranda en segunda clase? Dios mío, ¿no? O que a Lilia Guaycarán le haya yo entregado la orden Francisco de Miranda en segunda clase, que no demerita en modo alguno el que se reciba en una u otra plaza. Pero son detalles que debemos tener muy pendientes, sobre todo cuando tratamos con los seres más sensibles que tiene una sociedad, que son sus artistas. Decimos que el teatro es humanidad, ¿verdad? Aquí lo escuchamos. Y nosotros no podemos permitirnos que en cualquier gesto nuestro pueda pasarle a alguien por la cabeza que carecemos de humanidad. Y por eso yo también aquí me reclamo a mí mismo, por ejemplo, la ausencia de Alberto Robinsky, para quien pido fuerte aplauso por sus 40 y largos años de entrega al teatro de Venezuela. Y no hay excusa para que no se presente aquí Alberto Robinsky, un hombre que no es venezolano porque haya tenido la casualidad de nacer en esta tierra, sino que escogió esta patria como la suya. Y así como él, ¿cuántos otros más hemos ignorado a lo largo de los años? Enhorabuena a Rafael Briceño, da nombre a esta premiación que hoy tenemos. Pero el ejército de olvidados es gigantesco. Y una de las grandes tareas que tenemos, sobre todo en estos tiempos, es la reivindicación de los invisibles, de los desplazados, de los postergados. Y para que no me regañen las feministas, de las desplazadas, de las postergadas. Entonces yo les pido perdón por las imperfecciones, porque sobre todo en estos tiempos de dificultades materiales, estos reconocimientos inmateriales son todavía más importantes. Quiero pedir aplauso de pie para los soldados desconocidos de las artes escénicas venezolanas, para los tramoyistas, los vestuaristas, los maquilladores, los productores, los libretistas, los dramaturgos, las actrices y los actores de todos los rangos, de todos los niveles, de todos los tiempos, para los artistas de la calle, para los que hacen teatro en las esquinas, para los que están en el teatro comercial, para los artistas que han tenido en estas circunstancias que buscar otros medios de vida y que resienten en este momento el cierre de los teatros, de las salas de ensayo, de las escuelas de danza. Por favor, vamos a hablar de eso, y por eso les dije que trataré de ser breve. La reapertura de las salas de teatro, por favor, ahora.
Dilia. La reapertura de las salas de teatro es un clamor de los artistas, de las artistas y de todos los oficios vinculados con la escena. Porque es lo que nos da vida. Gente que vive de eso. Vida espiritual. Y que no van a estas alturas del partido a buscar otros. Podrán redondearse, matar un tigre en otras cosas, pero su esencia está casada hasta el fin de los tiempos con el que escogieron, que la vida les dio. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura acompañamos esa aspiración legítima y genuina de todos los trabajadores de las artes escénicas. A mí me correspondió como ministro del Poder Popular para la Cultura el doloroso papel de anunciar el cierre, la clausura temporal de todas las instalaciones culturales de Venezuela. Apenas fue declarada la emergencia por la pandemia, apenas fue convocada la cuarentena, las salas de cine, los teatros, los auditorios, establecimientos como este,